En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos a hacer la munición de entrada. En esta tarde de marzo nos ponemos a los pies de María, nuestra Madre, un grupo de peregrinos y alumnos del Colegio San Agustín de Madrid. Queremos celebrar esta Eucaristía como un momento de agradecimiento por todas las cosas que estamos viviendo en este viaje y a lo largo de nuestro trabajo del curso. Que María siga guiando nuestros pasos y nos haga valorar lo que mostramos con nuestro comportamiento. Sed todos bienvenidos a este momento importante en el que nos reunimos alrededor del altar para juntos compartir nuestra fe, confesar nuestro amor y nuestra devoción por María, pero sobre todo alrededor de Cristo, que es quien nos invita y se parte para nosotros. Especialmente los alumnos del Colegio San Agustín, que estamos de peregrinación por Fátima, y en este momento fuerte de nuestro viaje, pues compartimos también todo aquello que queremos ponerle a María en sus manos. Vamos a prepararnos para celebrar este santo misterio, en primer lugar, reconociéndonos necesitados del perdón de Dios. En un momento de silencio, revisamos nuestro corazón y suplicamos el perdón del Padre por todas nuestras faltas y errores. Y hacemos las peticiones de perdón. Perdón por todas las ocasiones en las que solo pensamos en nosotros, sin valorar las necesidades del grupo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Perdón porque muchas veces nos decimos cristianos y nuestro comportamiento muestra que Dios no es importante. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque no somos cuidadosos en el trato a nuestros compañeros, padres, amigos y a veces mostramos nuestra peor cara. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora juntos, anticipando ya en esta vigilia de domingo la grandeza y la bondad de Dios, decimos todos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo y tu familia aquí reunida progrese según tu designio de paz para nosotros, y que toda tu Iglesia se alegre en su entrega confiada a tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y hacemos la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El honor prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conservación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así, la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se pruebe una persona. Palabra de Dios.
Cristo. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias a Dios, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno dar gracias, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que tiene en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa y de lo que hay en el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Pues en este día en el que Jesús nos invita a dar buenos frutos, porque es por lo que se nos va a conocer, yo quiero invitaros a que penséis por un momento pues en gente cercana que conocéis que hace el bien. Seguro que todos podemos pensar en alguien que conocemos de nuestro alrededor que hace el bien. Esa gente que decimos es realmente buena. Y pensando en esa persona o en esa gente que nosotros conocemos y que decimos que hacen el bien y que son buenos, hoy el Evangelio nos recuerda que es ahí a donde tenemos que llegar, a hacer cosas que precisamente hablan de lo que tenemos en el corazón. Cuando hoy Cristo dice de lo que tenemos en el corazón hablan nuestras obras, abra la boca, se nos está invitando precisamente a ponernos delante de Dios y pensar qué es lo que nos hace falta para tener un corazón que sea bueno. En la vida queremos muchas cosas. Queremos aprobar todas las asignaturas, queremos tener un montón de amigos, queremos que nos vaya bien en el trabajo, queremos que haya salud. Y es importante que, además de todo eso, nuestra principal preocupación sea que intentamos hacerlo bien.
que todo lo que hagamos sea bueno y desde ahí pueda hablar de Dios. Por eso es fundamental que en las muchas preocupaciones que tenemos en la cabeza, desde que llegamos por la mañana al colegio y nos vamos por la tarde y tenemos actividades o llegamos a casa para atender a la familia, pensemos, ¿qué es lo mejor que puedo yo hacer para que los demás estén lo más a gusto posible? Porque cuando a veces nos preocupamos en solo lo nuestro, y nosotros los del cole en el viaje pues a veces solo nos preocupamos de lo nuestro, las cosas se tuercen un poco. De ahí que hoy Jesús nos dice, la vida cristiana, la vida que habla del Evangelio, lo primero que hace es incluir a Dios en las cosas que hacemos. Y desde ahí, buscar de qué manera podemos agradar a los demás. Y haciendo esas cosas, nosotros seremos capaces y de recibir aquello que estamos dando en todas nuestras tareas. Por eso dar fruto es mucho más que lo que habitualmente nos dicen. A vosotros os dicen todos los días en el cole que dar fruto es sacar buenas notas. Y cuando llegamos a casa nos dicen que dar fruto es que nos portemos bien y nuestros padres estén contentos. Y aquí en el viaje, dar fruto es hacer las cosas como os estamos repitiendo mil veces que tenéis que hacer. Pero dar fruto es mucho más que eso. Dar fruto es que al final del día yo me voy a la cama y pregunto, ¿he sido capaz de amar y de preocuparme por los demás como lo hace Jesús? ¿O al menos lo he querido intentar? Y desde ahí damos fruto. Vamos así a continuar nuestra celebración, pidiendo juntos al Señor que por nuestros frutos la gente nos conozca, que por lo que tenemos en el corazón la gente sepa y vea qué es lo que puede recibir en todas nuestras palabras y nuestras acciones. Y ahora nos vamos a poner de pie y juntos nos unimos a la Iglesia Universal y confesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y como dar fruto bueno a veces es complicado, vamos a presentar ahora nuestras peticiones a Dios para que nos ayude a conseguirlo. Por el Papa, por los obispos y sacerdotes, para que con su ejemplo nos ayuden a reconocer más a Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que seamos buenas personas y hagamos el bien a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios ayude a los que más lo necesitan, enfermas, gente sin trabajo, gente que se encuentra sola, con problemas, abandonada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aprendamos muchas cosas sobre las personas buenas que Jesús pone junto a nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los alumnos de segundo de la ESO, para que aprendamos a dar buenos frutos y preocuparnos por los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir por toda la gente que nos sentamos, que se acude con frecuencia o de vez en cuando o como una peregrinación especial a este santuario de Fátima, por toda la gente que con fe nos ponemos a los pies de María para que nos ayude a dar frutos buenos, que bajo su guía y su amor seamos capaces de mostrárselo a los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las peticiones que ponemos ante tus manos para que por tu bondad y misericordia se hagan realidad en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Nos sentamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del esfuerzo del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Vamos a rezar todos juntos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste a tu Hijo para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso ahora, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todas las personas que queremos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, pero sobre todo porque estamos siempre invitados a dar frutos buenos que hablen de su amor, juntos como familia nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y en esta tarde también nos dices a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos, la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la salud y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la fiesta del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a hacer la acción de gracias. Acción de gracias. Son muchas las cosas, querida Madre María de Fátima, por las que tenemos que darte gracias. Valoramos el regalo de nuestra vida, la gente que nos quiere y todas las cosas de nuestro día a día. También agradecemos la oportunidad de poder estar aquí hoy, delante de ti, pidiendo por todo nuestro colegio y las cosas que nos preocupan. Queremos decirte gracias por estar siempre con nosotros. Y agradeciendo también a toda la gente que trabaja en el Santuario de Fátima. También teniendo presente a toda la gente que ayuda a que la gente viva su fe, a que la gente nos acerquemos a María, nuestra madre, pues vamos a hacer nuestra última oración. Se me ha olvidado también hacer una petición antes por Paula, que es su cumpleaños, y no sé dónde está, pero quería pedir por ella. Pues también damos gracias a Dios por su vida en este día importante. Hacemos nuestra última oración. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que la alegría de Dios sea siempre vuestra fuerza. Podéis ir en paz.